las busco yo, no te rayes. Tú tranquilo, que las busco yo, tú tranquilo. A ver, las notas, las notitas. ¿Estas son las notas? A mí me las daban en un sobre así. Estas son las notas, estas son las notas y no están abiertas. Vamos a reaccionar a tus notas. ¿Qué? ¿Que ya te las notas? Ah, está nada. Búscate a DJ K3. A sus pes 4. ¿Qué pasa? Bro, ¿qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, fregidas! ¡Amo fornite! Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos ya por fin a un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy se viene muy tocho, porque lo que vamos a hacer es una idea que tenía pensada desde hace un montón y quería hacerlo ya, pero es que ¿qué pasa? Que no tenía las notas de mi hermano, pero ahora sí. Hoy se supone que le dan las notas a mi hermano y vamos a reaccionar a ella. Mi hermano aún no ha llegado a casa, ¿vale? Saldrá del colegio, calculo más o menos en una media hora, que hasta que llegue tenemos tiempo para prepararnos. Pero antes, por favor, quiero recordaros algo súper importante, y es que estamos haciendo un súper sorteo, ¿vale? Especial Navidad, quedaremos los ganadores el día 24 de diciembre. ¿Y qué estás sorteando, Cruffy? Estamos sorteando un iPhone 11 para uno de vosotros y un mando personalizado, es decir, un mando Scoop. ¿Y qué tengo que hacer yo para poder ganar este super sorteo? Porque es un super sorteo. Simplemente es súper fácil lo que tenéis que hacer. Tenéis que suscribiros al canal con la campanita activada y seguirme en mi Instagram, @cruffy_, ¿vale? Que tenéis el link abajo en la descripción. Y dicho esto, chicos, no me enrollo más. Si queréis que hagamos más vídeos los demás trimestres de reaccionando a las notas de mi hermano, quiero que este vídeo tenga 15.000 likes, ¿vale? Y todo el mundo que lo está viendo ahora mismo baje y se suscriba al canal. Os recuerdo que podéis utilizar mi código CRUFFY3Y en la tienda de Fortnite. De verdad que me apoya un montón, ya que este iPhone y este mando no son gratis. Vale, chicos, son ahora mismo las 5:07, ¿vale? Y mi hermano ha salido ya del colegio. Así que, chicos, en cuanto llegue voy a poner a ver sus notas, ¿vale? Nos vamos a poner a ver sus notas. Vamos a grabarlo todo. Vamos a reaccionar. Y espero, por favor, que no haya suspendido ninguna, porque si no, lo vamos a tener que decir solo a nuestros padres y no va a acabar muy bien para él. Necesito saber si está ready para reaccionar a las notas. ¿Está ready o no? Si está ready, ¿vale? Choca. Pues sí, sí me entiende el chaval, ¿eh? Sí me entiende. Pero bueno, en cuanto llegue mi hermano, reaccionamos a las notas y a día. Vale, chicos, creo que acaba de entrar mi hermano porque he escuchado el sonido del garaje, ¿vale? Y eso significa que ya tiene que estar aquí en nada, así que eso significa, chicos, que vamos a escondernos, lo vamos a grabar y vamos a ver según cómo entra, si tiene buenas notas, si tiene malas notas, si ha suspendido, cómo acaba la cosa. Así que, chicos, vamos a escondernos ya de ella. Cojones hace y por qué va tan rápido y está súper rayado. Vale, chicos, vamos a entrar y vamos a preguntarle por las notas porque hoy era el día de las notas. Brother, te he visto. Tú, ¿qué haces? Tú, deja de ignorarme. Brother, hoy sé que te dan las notas y has pasado muy rápido. ¿Dónde están las notas? No sé, creo que. Dame las notas. Se han caído, ¿no? Dame las notas. Dame las notas. Creo que mira. Bueno, pues ya las busco yo, no te rayes. Tú tranquilo, que las busco yo, tú tranquilo. A ver, las notas, las notitas. ¿Estas son las notas? A mí me las daban en un sobre así. ¿Estas son las notas? Estas son las notas y no están abiertas. Vamos a reaccionar a tus notas porque a la gente le gustará verlo. Y aquí tengo tus notas, así que acompáñame. Vamos a reaccionar a las notas y espero, por favor, que no hayas suspendido, porque te veía yo muy rayado, ¿eh? Sí, no, sí, ya veremos. Vale, chicos, ya estamos por aquí, tenemos ya las notas de mi hermano, que si no me las quería enseñar era por algo. A ver, vamos a ver las notas, ¿vale? Pero no sin antes vamos a buscar una partida de Fortnite y vamos a intentar que él adivine las notas mientras ganamos una partida de Fortnite. No sé cómo va a acabar, pero espero que acabe lo mejor posible y que tú no hayas suspendido, porque si no. Vale, primera asignatura. ¿Qué crees que has sacado de catalán? ¿Qué crees que has sacado de catalán? Lengua y literatura catalana. No sé, a ver. A ver, ¿tú qué crees? ¿Te ha ido bien el trimestre? ¿Controle? Repasa un poco y dinos, sí, ¿cómo crees que te ha ido? Un 7. Un 7 de catalán, ¿crees que has sacado? Pues has sacado un 7 has sacado de catalán, ¿eh? La has clavado la primera, más o menos ya lo sabías por el examen y eso, ¿no? Estaba easy. Segunda asignatura, de castellano. ¿Qué crees que has sacado de castellano? Lengua y literatura castellana, el idioma del país. Más que catalán, pero no sé cuántos. 9, no sé. ¿Qué? O un 9 o un 8. Yo creo. ¡Mierda! Que... Una renegada, bueno, no sé qué era, me han matado. No sé. Creo que un 9. Pues no. De castellano ha sacado un 8. Está bien, un 8. Pero se vienen los lloros. Matemáticas. He aprobado. ¿Qué crees que has sacado de mates? ¿Tú de verdad crees que has aprobado? Porque aquí no dice lo mismo, ¿eh? He aprobado. No. Sí. Vale, dirás, yo no. Un 5 pelado, pero más pelado que. Un 5 crees que has sacado. Sí. Has sacado un 2. No. Has sacado un 2. No, has sacado un 5. ¿Has aprobado?
Te fue muy justa esta, así que espabila. Vale, siguiente asignatura, inglés. Yo creo que lo llevas bien, tú, pero ¿qué nota crees que has... ¡Hala, al fin, tú! ¿Qué nota crees que has sacado tú? 7, 8. No, de una nota. Nah, 7, porque la profe... ¿Qué? La profe. ¿Pero qué? Inglés ha sacado un 7. Un 7 está muy correcto. Música, ¿qué crees que has sacado de música? Un 10. Tú has muy sobrado aquí. Has sacado un 4. Sí. No, ha sacado un 10. Educación física. Un 9. No. Sí. ¿Qué has sacado de educación física? Un 9. ¿Un 9? Sí. ¿Sabes las notas ya? No. Física de ciencias. ¿Qué crees que has sacado de física? No, esta la he suspendido. No, mentira. Un 5 pelado, pero más pelado que peladini. ¿Estás seguro que has sacado un 5 de física? ¿Cómo te fue el examen? Bien, me aprobé, pero por los pelos. Pues de física has sacado un 4. Y no es mentira, un 4. Como explicas. ¿Y tú qué? ¿Cuántas suspendiste? Yo, una. Pues está. ¿Qué tienes a favor para decir que has suspendido física? La profe. ¿La profe? Sí. Madre mía. La excusa de... Siguiente asignatura, biología. ¿Qué crees que has sacado de biología? La naturaleza, animales, todo en general. ¿Qué? Un 7. Un 7 de biología. Sí. Biología yo lo recordaba como una de las más chungas. Pues de biología has sacado un 6. No nos vamos a quejar porque es algo bastante difícil. Empresas. ¿De empresa qué crees que has sacado? Un 10, pues, de empresario, sí. Tecnología. El taller, todo eso. ¿Qué crees que has sacado? Un 9. Un 9 de tecnología. No, mentira, un 10. No, has sacado un 9 de tecnología. Porque has sido sobrado y te la has comido. Siguiente asignatura, una de las que a mí personalmente más pereza me daba porque se tenía que estudiar un montón. Sociales, ¿qué crees que has sacado de social? Así, rápido, lo primero que tengo en la mente. Me fue muy, muy bien, o sea que un 8. Pues te vas a sorprender porque has sacado un 2, no. Has sacado un 9 de sociales. Está muy bien ahí, te felicito, dame la mano. Y por último, ya esta es porque nuestro colegio es un colegio que tiene esta asignatura, otros colegios no la tienen. Religión es regalada prácticamente. ¿Qué crees que has sacado de religión? Un 9 porque el profe no pone 10. Ha sacado un 9. Pero ha suspendido una. ¿Qué pasa? ¿Qué hago yo? ¿Se lo enseño a quien tú sabes que se lo tengo que enseñar o no? Tú sabrás. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a jugar ahora mismo un PvP, un solo PvP. Si me ganas, yo me callo, te doy las notas, aquí no ha pasado nada. Si te gano, voy. La madre va a reaccionar a tus notas. O sea que si me ganas, me callo, pero si gano yo, le enseñamos las notas y mamá reacciona a tus notas. Y va a ver que has suspendido una, por lo tanto, ¿aceptas o no? Sí. Pues que empiece el PvP. Vale, brother, estamos ya en Fortnite. Recuerda, un solo PvP. Si te gano, se lo voy a decir a ya sabes quién. Pero si me ganas tú, me voy a callar y pues obviamente te voy a dejar seguir jugando a Fortnite. No ha pasado nada aquí, así que ¿estás listo o no? Sí. 3, 2, 1, let's go. Las armas estas, ¿por qué las llevamos? Dirás tú. Pues la verdad, las hemos visto, hemos dicho, hola tú, qué random, ¿no? Y hemos dicho, va, pues las cogemos. Ojo ahí, que se ha llevado ya los primeros 77. ¡Ojo que le ganamos al high, chicos! Vale, voy a calmarme porque esto está siendo un poco tenso. ¡Ay, que está una bala! Asoma cabeza. ¡Oh, puro! ¡Oh! ¡Victoria, brother! Ya sabes lo que va a pasar ahora, ¿no? ¿Lo sabes o no? ¿Sí? Pues venga, sí. Acompáñame porque vamos para abajo a contárselo todo a ya tú sabes quién. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? Que en Paul ya te las notas. ¿Eh? Que ya te las notas. Hasta Nadal. Búscate de Geek Atret. A suspes 4. ¿Eh? Que a suspes 4. Pues eso, que a suspes 4. Mira, está Dal. Puja a Dal. Que sí, puja. Ya verás. Puja a Dal. Puja a Dal. ¿Qué pasa? Bro, ¿qué? ¿Qué? Diu aquest que no ha suspès 4. Què? Què dius? Quines són les notes? Jo què sé, que les té. No, ha suspès 4. No. Mira. Què fa? Ja la teniu fregida amb el fornite. Mira. Està riquet. I tot això. Dóna'm el mòbil. Ara la play. Per què? Ara la play. Mira. Ara la play. Que està riquet. Ara la play. Ja està parada. No tindràs mando fins que... Que és una broma. Que has suspendido una y ya está. Y las otras has sacado muy buenas notas. Sí, lo he grabado, ¿eh? Perrovich, ¿qué? ¿Cuántas has suspendido? ¿Cuántas? ¡Cuatro!